siempre que quedan más en Oxxo. Hola. ¿Así me dicen Oxxo? Todo el tiempo. Creo que siempre. Hola, hola. Hello, hello. Chicos. ¿Ya se me está conectando con todo? Ya está conectando. Voy a explicarles lo que vamos a hacer por acá. Sentimos algo extraño por acá. Y vamos a hacer una... Vamos a hacer una prueba en el lugar que estamos. Es un edificio bastante viejo. Y ustedes saben que cuando se reúnen más de 3-4 personas hablando del mismo tema, somos capaces de jalar toda esta energía y estas cositas que están por acá. Entonces vamos a hacer una prueba. Están grabando audios también. Y para explicarles más o menos lo que vamos a hacer, voy a ponerlo por acá. Vamos a ver si se puede bien por ahí. Ouch. Y lo que vamos a hacer, continuamos con... Gracias. Más o menos. Continuamos con Oxlack. Ahí está. ¿Cómo? Oxlack. De hecho, él es el que nos está sosteniendo, mentira. Entonces, captamos algo. Estamos en un lugar, en un edificio, en el número 4, perdón, piso número 4, y captamos algo. Entonces, vamos a hacer un experimento. Si tenemos razón, ahí va a quedar documentado. Vamos a hacer unas preguntitas con el péndulo. Y estamos siendo grabados también para el canal de Oxlack. Castro. Bueno, vamos a empezar, ojalá que funcione bien. Voy a preguntar respuestas que yo sepa primero, para que él me responda, para ver en qué lado me va a decir sí, qué lado me va a decir no. Por lo general, él siempre me va a decir no al sentido contrario del reloj y sí para este lado. O sea, lo que vamos a hacer es contactarnos con un espíritu si es que hay alguien acá. No, voy a preguntar, yo pregunto si lo que sentimos, si es un espíritu. Entonces me va a decir si sí o no. Si me respondiera así por X razón, entonces un hombre, si murió aquí, y ahí hacemos las preguntas que sean necesarias. Ok. Siempre me responde igual. La presencia que yo sentí es un espíritu que se encuentra con nosotros. Lo que yo sentí en estos momentos es algo paranormal. Sí. No son espíritus, pero es algo paranormal. Disculpen, fui yo. Si no sales ahí, debería ponerse más por acá, a saludar por lo menos. Pongamos la cámara, perdón. Más para atrás. También está viendo todo el rato tanto. Pero ¿dónde lo va a poner? Y tampoco sale Gilberto. No, pero ahí solo un poquito. Total. ¿Se encuentra alguien con nosotros? No. Lo que se encuentra que no es normal, por decirlo de alguna manera, como lo digo, se encuentra en nosotros. Lo tenemos nosotros. Sí. ¿Sabes que tenemos nosotros? Es la vibra. Es una vibra lo que sentí. Una vibra negativa. ¿Qué cristalidad? Sí. Se ve como nublado todo, qué raro. ¿Es un cuarzo? No, el mío es el cuarzo, el de normal creo que es. ¿Qué es el suyo? No sé. ¿Su péndulo de qué material es? Está de ahí. ¿Se encuentra alguien con nosotros?
algo demoníaco. Es un tipo femenino. Estás viendo la boca, es una muerte violenta. ¿En este lugar ha habido alguna muerte? Sí. Sí. El espíritu de esa víctima está con nosotros. Esa víctima está atrás mío. Sí, me tiene, pero pesa a la espalda. Sí. ¿Puedes hacer algún sonido de este cuarto? ¿Puedes mover una silla? Me acuerdo de la palabra de él. Vea la palabra suya que tiene poder, porque él solo se tiene que mover con lo que yo le digo. Por las vibraciones. Y vea así. Que se manifieste aquí, que va a mover una silla. Que se quite detrás de nosotros. ¿Vos querés preguntarlo? Pare. No, voy a esperar a que se manifieste. ¿Necesita ayuda? Sí, si estás aquí, puedes tocar a Oxlack. Si yo se lo pido. Yo se pago. Se bajó a rojo la pila de acá. Estaba en dos. ¿Estaba cargada? No, tenía dos rayos, pero ya no. Tengo la otra. ¿Traes ahí la otra? Sí. Listo. Chicos, ya seguimos. Un ratito más y nos desconectamos. Y ya no sale Gilberto. No se preocupen, yo estoy aquí. Necesito una cámara muy grande para grabar. Yo creo que ya cortamos. ¿Traen los lentes? ¿Corto? Seguimos. No. No, seguimos no, un poquitito más. ¿Tenemos cuántos fans? 59 fans. Hola a todos, chicos. No he leído sus comentarios. Saludos. Y ya les expliqué más o menos lo que estamos haciendo. Para contarles, para que vean esto. No, yo creo que ya nos vamos a detener mejor. Porque nuestros compañeros se sienten un poquito mal. Eso, el ambiente está muy denso, está muy pesado. Y mejor dejar esto, las cosas acá. Porque no vinimos a investigar, venimos a una entrevista. Pero como siempre, nosotros queremos investigar y captar, captar algo. Entonces, se nos dio y lo empezamos a hacer. Saludos a todos. Me prestaste el péndulo. Y recuerden seguirnos en YouTube, en Instagram, en Twitter. A veces funciona como Paranormal Tiquicia. Estábamos con Gilberto Soto de Guatas Pantos y con Oxlack. Castro de México. Saludos a todos. No sé si quieres despedirte un poquitín por acá. Nos vemos, saludos, pura vida a todos. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Guatespantos, con una E, en YouTube también. Tenemos un montón de investigaciones ahí en el canal. Y gracias por seguirnos. Feliz noche. Pregunta lo que vos quieras. Vos, una despedida. Hasta luego, que estén muy bien, les mando un abrazo y nosotros vamos a seguir grabando algo y seguramente lo vamos a subir a la página de Facebook, así que esto sigue. Chao chicos, buenas noches. ¿Qué hacemos, Pame? Ve al video. Cal Acuña dice, arroz con pollo, qué rico. Celes, decime. No me voy, dime, Celes. Pregunten. No sé si tienen alguna pregunta por ahí. Que me salude, dice Celes. Es para vos. Hola, Celes.
Le mando un abrazo. Es una de las administradoras de la página. Saludos desde Colombia. Pura vida, Jorge. ¿Qué mae más intenso? ¿Cuál mae más intenso? ¿Qué es esa pachucada? Danilo. Ahí está. Saludos a Gilberto, Danilo. Saludos, gracias, Danilo. Gilberto Lara. Bueno, les comentamos. Ahora en la tarde les comentamos que queremos, está en proyecto hacer algo entre todos, una investigación o algo por el estilo. Entonces estamos en contacto. De mi parte me voy. Buenas noches, besos a todos. Chao, chao. Desde el mío.